finishing funnel here for Benson Messiah. He's going to win this race for the second year running. He'll be the first ever men's world half marathon champion. He breaks the tape now, and it's a course record time. Steve Monaghetti's course record goes, and it's one of the fastest times we've ever seen. Celio, the South American record holder at 5,000 meters and 10,000 meters, is an excellent second. Esas piernas pertenecen a Toribio Gutiérrez, de Concordia, que estaba liderando la carrera. Más o menos estarías ahí, a ver si logramos saber en qué punto de Buenos Aires estás. Si estás sobre Figueroa Alcorta, estás muy cerca. Muy cerca. Estás cerca de Pampa, ¿verdad? Sí, ahí digamos, unos 37 kilómetros. ¿Ya sabías que no estaba Juan Pablo detrás de vos? Ya tenía, más o menos 2 minutos 30 segundos, y de ahí empecé a correr muy tranquilo. Me preocupé de hacer el récord, como también salí a buscar el récord argentino. Miren este mozo, perdóname, corrió los 10 kilómetros y miren, con una botella llega uno de los personajes curiosos de este maratón de la República Argentina. Sí, Toribio, te escuchamos. Y bueno, desde el kilómetro 37 más o menos empecé a correr muy tranquilo, sabiendo que ya la maratón la tenía en mis manos. Fíjate qué momento emocionante para vos. Tratá de relatarnos este momento, Toribio. Te dan una bandera, ahora estás en los últimos 400 metros para la gloria. Bueno, ahí hay un amigo mío que no pudo correr la maratón, Carlos Luciarte, que tenía una pequeña lesión en el tendón de Aquiles, y dijo: te voy a estar esperando a los 300 metros y te voy a dar una bandera argentina. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Fue un momento realmente emocionante para todos. Nos imaginamos para vos, Toribio, estás a punto de ganar la bandera. Observen ustedes que alguien se la va a alcanzar desde la izquierda de la pantalla. A ver si lo vemos. Ahí está. A ver, no, ya lo tenés. Mira, ya tenés la bandera. Está llegando. ¿Esto no te retrasó? ¿No te llegó? Esto me retrasó ahí. Mi entrenador, Manolo Rivera, me dijo. ¿Te retó? Sí, no me retó, pero me dijo: estuvo bien, pero podías haber hecho unos segundos menos. Claro, fue como una forma de dar una posibilidad más a los adversarios. Está llegando con el reloj. Estás cumpliendo exactamente. Ahí está el ganador. Ahí está la gloria tan merecida. Hace 3 meses que Toribio. Y atención, que se viene el Indio Cortines. Atención, que se viene el Indio Cortines. Fuerte el aplauso, Rosario. Fuerte el aplauso, Rosario. La Copa Canal 3 y la Maratón de Don Argentina. El representante del ejército argentino. Evento contó con la presencia de Juan Gutiérrez, quien corrió a beneficio de la Fundación para la Investigación.
Asociación Docencia y Prevención del Cáncer para concientizar acerca de la importancia de detectar la enfermedad a tiempo. Recordemos que esta carrera es una de las pruebas más importantes de Sudamérica, que sirve además para elegir a los integrantes de los equipos argentinos de varones y mujeres que van a participar de los Panamericanos de Toronto 2015 en Canadá. Después de 10 años, la Maratón de Buenos Aires volvió a tener un ganador argentino. El marplatense Mariano Mastro Marino completó los 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas y 15 minutos. El deportista representará al país en los próximos Juegos Panamericanos. Oscar Cortines, en 2004, había sido el último argentino en ganar la competencia. Los chilenos, Encina y Guajardo completaron el podio. Aquí está. Oh,